Buenas noches con todos. Buenos días. Buenas noches con todos. Buenos días con todos. Muy buenos días, señores. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. El día de hoy estamos lunes, pero parece que no tengo asistencia. A ver, la registro. Un ratito ya. Vamos a habilitar un ratito una cosa de estos. Vista de vista, vista, vista. En el panel y estamos ahí. Ah, los concursos de eso. Ahora sí. Decimos A. Okay. Parsola Briones. Firme. Parsola Chipre. ¿No está tu primo Carlos? No sé, profesor. Holguín Morán Nicolás. La persona por acá. Parsola Chipre se está conectando. Bueno. Parsola Chipre. Holguín Morán Nicolás. Luna Rodríguez. Señor Luna. Luque Pilay Jorge del Piero. Luzardo Plúas, Mateo Márquez, firme. Morán Holguín, Morán Holguín Gerson, Morán Ponce, firme. París Moreno Menéndez. Mariana Menéndez. Reyes. Firme. Profe. A ver, a ver, a ver. Reyes Salazar Queira. Firmes.
Rosa, ¿qué digas alguien? Gayki. Firme. Salazar Tuala. Firme. Tuala Pluas. Firme. Torres Álvarez. Firme. Valencia Jiménez. Firme. Okay, vamos al otro curso. Dejar de compartir. Décimo B. Vamos, 22, 11, 21, ok. Decimos de Álvarez Espinosa. Firme. Chipre Mayesa. Firme. Tomo Pilay. Firme. González Espinosa. Firme. Falguín Bueno. Firme. Juanca Medina. Firme. León Sánchez. Firme. Martínez Aramillo. Firme. Era Anzules. Firme. Neira. Firme. Palacio Mantuano. Firme. Peñafiel Carrión. Firme. Pozo Murillo. Pozo Murillo. Tejada Delgado. Tejada Delgado Keila. Vargas Peñafiel. Vargas Peñafiel. Y Villafuerte Briones. Firme. Ok. Dejamos de compartir esto y nos vamos a su libro de matemática. Sistema de Administración Santillana, y tenemos en la página 36 tenemos el tema de racionalización de fracciones con denominadores binomios. ¿Cómo se lo resuelve? ¿Cómo se lo trabaja? ¿Alguien que lea? ¿Alguien que la lea? Claro, eso es lo que vamos a leer si se pasa. Vamos, lea, alguien que lea. Cuando el denominador de una expresión fraccionaria es un radical, cuya cantidad subradical es un binomio, se racionaliza de acuerdo con los siguientes casos. Si el denominador es un binomio que contiene radicales de índice 2, se debe complificar la fracción por el mismo binomio, pero con el signo opuesto al segundo término. Esta expresión recibe el nombre de conjugado. Por ejemplo, el conjugado de raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y es raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y. Si el denominador es un binomio que contiene radicales de índice 3, entonces la fracción se debe complificar por el trinomio que convierte el producto del denominador en una suma o diferencia de cubo. Por ejemplo, si el denominador es el binomio raíz cúbica de x menos raíz cúbica de y, entonces se simplifica por paréntesis raíz cúbica de x, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis raíz cúbica de x, cierro paréntesis, por paréntesis raíz cúbica de y, cierro paréntesis, más paréntesis raíz cúbica de y,
cierro paréntesis al cuadrado, porque este producto es paréntesis raíz cúbica de X, cierro paréntesis al cubo menos raíz, menos paréntesis raíz cúbica de Y, cierro paréntesis al cubo igual a X menos Y. Ok, en otras palabras, solamente era cuadrada el primero por más el primero por el segundo y cuadrada el segundo. Y al resolver este producto, simplemente nos quedan los dos términos del ejercicio planteado elevado al cubo, y al momento de resolverlo, esto se puede, las variables o los coeficientes numéricos se pueden liberar. Caso contrario, quedarán dentro de la raíz. Ok. Veamos, dice conjugada. Y podemos emplear lo que es cubo, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Ayuda matemática. El hecho de que comuníquenle a su compañerito que se sale. Si es por la asistencia que asiste, la registro a la asistencia. Luego se desconectan, se van y no vuelven a conectarse. Lamentablemente, ellos pierden su asistencia, pierden. Y la calificación de la nota de actividad individual en clase también, porque todo eso se califica. Okay. Ya. Como le decía, me dice ayuda matemática para racionalizar expresiones fraccionarias que tienen como denominadores un binomio con radicales, es importante recordar los siguientes productos notables. A más B por A menos B, A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, se multiplica primero con primero, segundo con segundo, y ya tenemos hecho la, el logrado potencial. El segundo, estamos hablando de un cubo. Si los términos son positivos, entonces nos quedan los signos alternados. Si los dos radicales tienen un signo negativo, entonces los tres términos de ese cubo quedarán positivos, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver un ejercicio que tenga por aquí. Ok. El número 11. De la página 37. Coja su cuaderno. Regístrelo, porque con él vamos a hacer un trato. Okay. Mire, el número 11 dice, explica cuál es el error que se cometió en la siguiente racionalización. Luego racionaliza la expresión de forma correcta y debe de hallar el paso, el procedimiento en cual se equivocaron. Okay. Y a simple vista el ejercicio está fácil. Okay. Tenemos, dice, una raya de fracción. Tenemos el ejercicio. 5, la raíz cuadrada, 7 menos la raíz cuadrada de 1. Empezando por uno de los ejercicios más fáciles que tiene el tema. Dejamos de compartir eso, ponemos vista del hablante para grabar el video de forma completa. ¿Ok? Uy. No puede ser. A ver, ahí sí. Ya. Los dos radicales están en el denominador, observe, denominador. Para ello, debemos de preparar una fracción que lo multiplique. Una fracción que multiplique a esos radicales. ¿Cómo quedaría compuesto? A ver. A ver, Tito. ¿Cómo?
¿Cómo quedaría compuesto? Estime el Villafuerte, sí estamos. A ver, tiene Villafuerte, Briones, Stine, asistencia, sí. Ok. Mire, recuerde, el ejercicio está de la siguiente forma, ¿no? 5, y la expresión está de esa forma, ¿no? Entonces me dice su libro, Ayuda a Matemática, me dice que si hay alguna expresión que tenga el denominador, que tenga de la forma A menos B, entonces la fracción que va a multiplicar a esa expresión, ¿cuál será? A más B. A más B. A más B. Por A más B. Ok. El ejercicio que yo planteé, para la pregunta 11, que debemos encontrar el error, el ejercicio, también está como A menos B, ¿no? A menos B. Entonces, pregunta, ¿cuál es la fracción que va a multiplicar? Ese es el error. ¿Cómo quedaría entonces? Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2. Ok, raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2. Y otra vez, esos dos mismos valores... en el denominador, ¿no? Bueno, miren chicos, yo le voy a pedir un favor, tanto todo. Esta pizarra de aquí no es adecuada para que ustedes la tengan en este curso. Si ustedes ven la proyección de marcador, son marcadores nuevos de buena marca, pero lo hace ver como que si fueran deficientes. Y ya encontré cuál es el culpable de la pizarra. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ¿no? Tenemos entre numeradores y un producto entre denominadores. Tengo un coeficiente que va a multiplicar a dos raíces, pero lo van a dejar indicado. Entonces, 5 multiplica a raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Pero abajo vamos a hacer lo siguiente. Primero con primero, ley de signo, segundo con segundo. ¿Ok? Escuche bien. Primero por primero. Luego, ley de signo. Y por último, segundo con segundo. ¿Okay? ¿Cómo me quedaría entonces? Si yo multiplico primero con primero, digo raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7. ¿Cuánto? ¿Cómo me quedaría? Es un producto de bases iguales, potencia. Escribo la misma base. ¿Cuál es la base? Raíz cuadrada de 7. Pero como son todos al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Luego aplicamos ley de signo. ¿Cómo me quedaría el signo? Menos. Menos. Ok. Ahora sí, segundo por segundo, ¿cómo quedaría? Entre paréntesis, raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Ok, exacto. El de arriba lo seguimos dejando indicado porque vamos a ver si podemos simplificar algún coeficiente numérico, ¿ok? Nos quedaría entonces 5. Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2 sobre el exponente, elimina el radical, exponente, también elimina el radical. Y me quedaría entonces 7 menos 2. ¿No? ¿Sí?
La respuesta, 5 que multiplica la raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2. Y 7 menos 2. ¿Cómo participa? Cada vez que la clase, ¿cuánto queda? 5. 5. Okay. Ahora tengo ese 5 tanto arriba como abajo. Simplemente lo simplifico. Y la respuesta me quedaría. Dígala, dígala, participe. Se me queda la raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 2. Okay. No la puedo integrar porque no es una multiplicación. Okay. Si hubiera sido multiplicación, la hubiera transformado en una sola raíz y me hubiera quedado raíz cuadrada de 14. ¿No? Ahí sí la puedo hacer. Pero cuando hay un signo más o menos que separe, ahí no lo puedo trabajar. Okay. Entonces, ya tenemos desarrollado el ejercicio. ¿Cuál es el error que cometieron en el libro? Vamos a ver, vamos a compartir el libro. El signo. Y ese fue el primer paso, ¿no? Okay. Ellos tienen la fracción con signo negativo. Solamente usted tiene que ponerle la rayita y complementar, nada más. Y de ahí para abajo, también, signo más hasta el segundo paso. De ahí la simplificación, 7 más raíz cuadrada de 2. Tercer paso, también debe corregir signo. Y el último, también debe corregir signo, para que le quede bien, ¿no? ¿Sí? Listo, preguntas hasta ahí. Consulta. Si no, nos vamos a un ejercicio para trabajar. El número 12. No, profe. Ok. Listo, se viene el ejercicio más complicadito, ¿no? Ok. Y ese ejercicio. A ver, vamos a copiar el número 12 y me dice, casi igual, ¿no? Casi igual. 3 a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. A raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. Dejaba de compartir eso, pero bueno, vamos a ver qué nos sale. Tenemos el ejercicio planteado. Okay. Para racionalizar, tenemos que realizar un producto. Producto. Para multiplicar, debemos elaborar una fracción. Y para elaborar la fracción, debemos de ver cuántas radicales tenemos dentro del ejercicio. ¿Dónde están? ¿Arriba o abajo? ¿Okay? Entonces, ¿cómo me quedará la fracción que va a multiplicar? Y va a permitir eliminar esos radicales que están en el denominador. ¿Cómo quedaría? Sería raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto arriba? Raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada. Ok. Raíz cuadrada de 2.
más raíz cuadrada de 5, tanto arriba como abajo. Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. Y esos dos términos otra vez en el denominador. ¿Okay? ¿Sí? Ahora. Igual. Raya de fracción. El coeficiente, ¿cómo quedaría? Siga, participe, siga, siga. ¿Cuánto quedaría? Y quedaría 3, abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5, cierro paréntesis. Siga, abajo, ¿cómo quedaría? Abajo quedaría, abro paréntesis, raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, raíz cuadrada de 5. Pare. Hasta ahí va bien. Es menos, profesor. Menos. Recuerde, señorita Alvin, bueno, tiene buena estrategia, sí, pero recuerde, tengo menos, tengo más. Por eso le dije. Pausa. Primero por primero, y queda elevado al cuadrado. Luego, ley de signo, presta atención. Cuando hay dos radicales, debe de observar el signo. Ahí sí, menos. Entonces. Ahí sí ya ingresa el otro término, que es raíz cuadrada de 5, que le va al cuadrado. ¿Ok? Ahí sí. De 5. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos liberar, ¿no? Se va. Y esto me queda 3 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. 2 menos 5. Me quedaría esa, ¿no? Ya. Ahí quedaría igual 3 paréntesis raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5, cierro paréntesis, denominador menos 3. Menos 3. Ok. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos simplificar, ¿no? Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. ¿Sí o no? Más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. Y haría menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5 sobre 1. Para que la expresión no quede de esa forma, ¿qué podemos hacer? Podemos poner entre paréntesis los dos radicales y multiplicarlo por el menos, ¿no? Menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. De esa forma. Para que la unidad se libere. Y este 1 desaparece. ¿Ya? Desaparece. Listo. No sé si te dejan preguntas. Ahí. Pregunta, chicos. ¿No? ¿Seguro? Profesor, esa okay. Respuesta se la puede sumar. ¿Mate? Esa respuesta se la puede sumar. ¿La puedo sumar? ¿Sí la puedo sumar? Sí. Pregunta. Para sumar, el radical debe de tener en la misma cantidad subradical. Pregunta.
Los dos radicales tienen la misma cantidad de su radical. No. No tiene el mismo, la misma cantidad de su radical. Por lo tanto, queda indicado así como está aquí. Pero hubiera pasado. La respuesta. Bien. Raíz cuadrada de 2. Más 3 raíz cuadrada de 2. Pregunta. Ahí las cantidades sus radicales tienen la misma cantidad de su radical. Sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen. Ahí yo puedo sumar y decir, bueno, acá delante de esta raíz, esto tiene 1. ¿Qué? ¿Cuánto me va a quedar la respuesta? 4 raíz cuadrada de 2. ¿Sí o no? Pero porque tiene la misma cantidad de sus radicales en todos los radicales. ¿Qué? Acá no, acá son diferentes. Ahí no puedo. ¿Ok? Preguntas. Hasta aquí. ¿Pregunta? ¿Seguro? 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 ¿Ok? Ay, 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 y el ejercicio más bonito. Vamos a compartir su libro, vamos a trabajar con cada uno de ellos a medida. Le voy a pedir un favor a alguien que me habilite los ejercicios que más trabaja del libro, me lo envíe por interno, arma un documento bien bonito. Pero solamente lo literal, la página tal, de la pregunta tal, trabajamos tal pregunta, tal ejercicio. Nada más el numerito. Que yo me oriente. Porque si no, le voy a mandar una tarea bien complicada. Bien pesada. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿O quiere compartir? Ok. Vamos. Vamos a trabajar el número. El número 13. ¿Sí? Número 13. El número 13 me dice la raya de fracción, la raíz cuadrada de 2. A 5 raíz cuadrada de 5. Un ratito, chico, ya vengo. Un ratito. Sí, no, igual, yo le digo algo. Ok, mil disculpas, ya estamos de regreso. Mil disculpas, estaba conversando con un compañero. Ya. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2 más 5 raíz cuadrada de 5. Tenemos en la otra parte 2 raíz cuadrada de 2. Y tenemos más raíz cuadrada de 2. Profesor, he cortado. Entrecortado.
No se malito. Pueden salir y reingresan. Vaya, uno por uno y van saliendo y van reingresando otra vez. Ya. Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí. Listo. Solamente 11, y los demás se desconectaron ya por completo. Sí, verdad. Son bandidos. Ok. Voy a probar el otro. Ok, tenemos el ejercicio planteado. Ya dejamos de compartir esto. Ya lo tenemos ahí. Ok. Mire, respecto a esto. Aquí. Hay algunos que trabajan el ejercicio solamente con los radicales que están en el denominador, no trabajan con los numeradores, y eso está mal hecho. Está mal hecho, mal desarrollado el proceso. Okay. Cuando ustedes vean un ejercicio de estos, ustedes tienen que preparar dos productos. Okay. El primer producto, una raya de fracción. Y ese es para los radicales que están en el numerador. Ahora, vemos que en el numerador también hay radicales, entonces elaboramos un segundo producto. Y otra rayita. Aquí arribita le vamos a poner una rayita. De denominador. Y por acá una rayita, numerador. Y esto es para que usted lo domine, nada más, ¿ok? Nada más. En la primera raya de fracción vamos a poner la conjugada de los términos que se encuentran en el denominador. ¿Cómo me quedaría? A ver, Salazar Toal. Señorita Salazar Tual, tome la palabra. Forme la primera fracción que va a multiplicar a ese ejercicio. Raíz al cuadrado. Ok. Más. ¿Qué más? Es decir, menos, menos. Menos raíz elevado al cuadrado 5, el denominador 2
raíz elevado al cuadrado menos raíz elevado al cuadrado 5. Ok. Veamos, esa es la primera. Vamos a ver, vamos a darle la palabra a la señorita Reyes Salazar Queira. Forme la segunda fracción que multiplica a esa expresión que nos brinda el ejercicio. Si sí está la señorita Reyes Salazar Queira, parece que sí la vi. Fiesta de galería. Se desconectó. Ah, no, Keira, sí está. Ok, tome la palabra, señorita Keira. ¿Cómo quedaría la segunda fracción para multiplicar esa expresión que está planteando el ejercicio? ¿Alguien que la ayude? Sí. Palacio. Profe, le escucho entrecortado. Salga e ingrese nuevamente. Señorita Ami, ¿cómo queda la fracción? Hay problema para el... Ok, ¿cómo quedaría entonces la otra fracción? Ahora sí que irá. ¿Cómo quedaría? A ver, Carlos, ¿cómo quedaría? Raíz cuadrada de 2 menos 5, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 2 menos 5, raíz cuadrada de 5. ¿Sí o no? Ok. Ok. Ahora podemos multiplicar los productos, ¿no? Ahora podemos multiplicar productos. ¿Cómo quedaría? Vemos que tenemos dos términos igualitos, ¿no? El primer numerador y el último numerador tienen los mismos términos, ¿no? Entonces lo podemos elevar al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces logramos una raya de fracción. Grande, grande, grande. ¿Ok? Y vamos a multiplicar el primer numerador y vamos a multiplicarlo con el tercero. ¿Okay? Eso es lo. Y ustedes observan que está separado. El primero tiene signo más, el otro tiene signo menos. Entonces, primero por primero, segundo con segundo, ¿no? Primero con primero, segundo con segundo. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Entre paréntesis, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Ley de signo. Más por menos. Menos 5 raíz cuadrada de 5 por 5 raíz cuadrada de 5. Lo elevamos al cuadrado una sola vez. 5 raíz
5 raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Okay. El numerador de la fracción que está en medio no es igual, ¿no? Es igual, porque los coeficientes, el primer coeficiente es 2. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Por 2 raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. Listo. Okay. Vamos a trabajar ahora los denominadores. Denominadores. Y vemos que tenemos 2 igualitos, ¿no? 2 igualitos. ¿Qué son? El primero y el segundo. Ok. Lo único que lo diferencia es el signo menos. Aplicamos la propiedad de la conjugada, ¿no? Primero con primero. Tiene que tener el mismo coeficiente, el mismo radical, la misma cantidad subradical para poderlo elevar al cuadrado. Recuerden que para el después, ley de signo, más por menos, me queda menos. Segundo con segundo, tiene el mismo signo radical, tiene la misma cantidad subradical, entonces elevado al cuadrado. Pero me dice, profe, falta el tercero. Pero el tercero, observe que la única diferencia lo hace el coeficiente del segundo término. Por lo tanto, ese va dentro de un paréntesis. Tenemos raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Y luego ya podemos desarrollar nuestro resultado. A ver qué nos queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Exponente con radical, me queda 2. Signo menos, el exponente afecta al coeficiente. Y si lo afecta, desarrollo su potencia. 5 elevado al cuadrado, me queda 25. Aún no hago resultado porque tengo que desaparecer el signo radical. El exponente elimina el radical, entonces por 5. Y ese resultado multiplica a 2 raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. Vamos a trabajar al numerador. Y tenemos 2 afecta al coeficiente 2, entonces 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto? El exponente elimina el radical, entonces se libera, pero multiplica el 4. El 2 elimina el radical menos 5, que multiplica a la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de menos 5 la raíz cuadrada de 5. Okay. Y podemos obtener la respuesta, ¿no? Siempre y cuando no aparezca otra operación. Tenemos que desarrollar un producto que está indicado. Ok, primer producto me quedaría con C, menos 2 menos 25 por 5, 125. Que multiplica a 2 raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5 sobre 4 por 2, 8, ¿no? 4 por 2, 8. 8.
menos 5. Raíz cuadrada de 2, menos 5, raíz cuadrada de 5. Listo. ¿Qué me queda hacer ahora? Solamente la diferencia. Vamos a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos brinda? Para esto vamos a bajar cámara. ¿Sí? Vamos a dejar pizarra. Tenemos 2 menos 125. 2 menos 125. Ok, esa diferencia. Y eso me queda menos 123. 2 veces la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 5. Okay. Y abajo me queda 3 raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 5. Ok. Vemos que todavía lo podemos simplificar. Vemos que sí puedo simplificar ese coeficiente que está multiplicando este integrando producto, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Podemos sacarle tercera, ¿no? Y me quedaría entonces. Raya de fracción. Tercera de 3, 1. Tercera de 2, 4. Tercera de 3, 1. Signo menos. Y me quedaría menos 41, que multiplica a 2 veces la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 5, que todo esto sobre raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 5. Ya tengo mi resultado. Pero recuerde, si los radicales están en el numerador y en el denominador, se elaboran dos fracciones de conjugada y eso se multiplica. Okay. No sé si tengan preguntas. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? Ok. Si no hay pregunta, ya nos vamos a quedar hasta ahí. Y nos vemos en la próxima clase. Ok. Excelente día. Hasta luego, chicos. Bye. Chao. Chao, profesor. Chao.